amb el Carmat. Seu, tranquil. Recapacita. Beat the drum down, not a sundown. When I come round. Wait. Va, no estem per perdre. Agafa aquesta, ja. Estem arriba. Ara mateix jo sóc com l'Abel, jugant a pàdel amb vosaltres. Benèfica. Jo que jugues sol, no és cap benèfica. Bueno, vulguis o no, és una benèfica jugar amb vosaltres. No. Perquè no en juguem res, vull dir, jo vinc aquí... Va, juguem el que vulguis, aquí sóc un bon home, jo. Què en juguem? Aquesta serà la teva caixa de supervivència avui amb 18 forats de golf. Són les millors boles que tinc a la bossa. Que cabrón. Jungua. És bo, és bo. Vale, sí, el tema està més cruixent del que pensava. Uau. Bueno, aquesta foto no fa ni gràcia. Ja vistes, no? Aquest és el forat 1. Espera, és. Gràcies. Chips, gins de classe. Hi ha algun carro aquí? Me siento de Eladio Carrión en Coco Chanel. Este es el palo que más se me resiste. Ricky es muy superior a nosotros en el golf, así que nos va a tener que dar algo de handicap, si no. Algo no molt de handicap. Yo creo... Handicap más alto que tenéis. Yo creo que... 36 los dos. No, dos Abel y yo 4. No pots jugar amb 4, tatillo. ¿Cómo? Ah, però dos per forats. Clar. Ah, ok. O sigui, tens 36 punts. 3, 3 per... No, no, 3 no. Un per 3? Estàs de 2 al green i és com si estiguessis de 0. No pot ser. Dos i Abel 1. No, Abel, els par 5, 2. I a tots els altres 1. Primero yo ya más chungo que he jugado en toda mi vida. Está. No toques. No. Pero es buena. Buenas. Bueno. Bueno, una bola menos. La bola menos. El golf para mí es tanto como el tenis porque es cuanto más relajado y más tranquilo le pegas y más menos tenso estás, mejor. Ahora, me pone mucho más nervioso el golf que el tenis. Ese silencio, la bola parada. Claro, con el tenis estás en movimiento. Muy sorprendido de la primera bola que he sacado. Bebé, ahora ya tienes el forat. Ya podrás verlo. ¿Veis? Esto es lo que no tengo ni puta idea aún, que es cuántos metros, o sea, qué palo hay que coger. Tú un pitch, pero no full, porque así amarrategui. Buena, tío. Ricky juega mucho a esto. O sea, cuando que digo que juega mucho no es que juega mucho asiduamente, sino que es muy bueno. Es más, su primera bola, yo llevo dos tiros y él, ¿dónde está? ¿Eso es tercer tiro? ¡Ojo! 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 Da igual, que estem a un camp de golf! Que no vull que et facin fora del camp! Que bèstia! Que bèstia! Que bèstia! Bueno, jo ja... Me quiero ir, me da igual. Pensam un verdi, no, molt... Falta respecte. No, 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 ni mal. És al revés. Com al revés? Totalment al revés. Fa baixada cap allà, tu has de tirar cap allà. Que bona. Sí. Has de tirar entremig del... Sí, enrere, si no és penalització. Però entremig, no puc anar-me'n aquí. No. Ara el Riqui ja no t'ajuda més. Passa rebel, va, ànims. Sí, sí que ho pujaré. Esto no lo va a poner. Después de un verdi, a los árboles. Pelota perdida. ¿Y ahora qué? ¿Eh? Vam. ¡Qué buena! Buenísima, tío.
Uno. Wilson, ya estáis tardando en enviarme unos palos. Aquesta sí. Com? 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 Què li passa a aquest tio? Fa ni gràcia això, eh? Pots parar de córrer, tio? Hòstia puta! I recolco Chanel, l'ho vull dir molt bé. La veritat. No es pot tindre tanta sort al gol. Que heavy! Que bona, que bona. A mi no m'entrarà, no. A mi no! Una mica, eh? Abel. Este soy yo. Voy a tirar cuatro números. A ver, lotería. ¿Lotería? Sí. No lo he perdido. Ahora llegará un momento del día de hoy que Ricky ya no me ayude. Está cerca. Estoy aquí y tengo que ir aquí. 169 yardas. 169 yardas, tengo que levantarla mucho, que pase las palmeras. Es imposible. La otra es jugar ahí. A lo ratilla. ¿Qué opináis? ¿Ratilla o...? Ya no me ayuda, ¿eh? Oblídate. Oblídate. Ah, vale, sí. ¡No lo sé! Increíble. O sea, no he jugado así en mi vida. O sea, esto no os lo creáis. Casi tocas la cámara, chaval. ¿Cuar, no? Ojalá. No, no creo, ¿no? No creo, ¿no? Sí. No creo, ¿no? ¡No creo, no! ¡Ay, le he tocado el suelo antes, hijo de tu madre! ¡Madre mía! Par 5 de 355 yardas. Llevo 4 tiros. No he llegado a green aún. Está en un mal hoyo, Jordi. Bueno, llevo un par de mal hoyos ahora. Está desquiciado. Vaya furada. Pero 550 tienes tiros. De aquí, cuando salgamos hoy, vamos directo al psicólogo. ¿Bunker? Hostia puta. O sea, he tirado impecable, lo que pasa es que me he equivocado de palo. Es que no sé qué palo tirar, un 7. Esa ahora no me ha aconsejado Ricky. 159 yardas. Era para tirar con... no sé con qué. Estamos en el hoyo 8 y Ricky... hostia, la acaba de tirar a la bola. Y Ricky me ha sacado 2 puntos ya. Lo que pasa es que cada hoyo tengo 2 de ventaja. Menos en uno. De momento voy bien. ¡Corta, Abel! Qué mal, ya no estoy concentrado ya. Ahora viene cuando me paso. Me he quedado corto en el anterior y ahora viene cuando me paso. Ahora ya sabéis por qué no juego bien a tenis. Hay que estar demasiado concentrado demasiado rato seguido. ¡Madre de Dios! Es que lo sabía porque estaba pensando en la puta agua, tío. Qué asco, tío. Deu, tu més 10, Abel. Et trec 5 cops. Vale. Què opines del golf? Entreno una vez cada dia durant un any. Profesional. Ah, sí, igual que el pádel, ¿no? Esta es la teoría de Jordi sobre todos los deportes que practica, que es, menos el fútbol, claro, que es que todos los deportes que él entrene un año es profesional ya. It's a motherfucking party, and it's about to go down. Ooh, put it on me, she my little pontoon shorty. On the way to the lake, ooh yeah, it's a party. It's a motherfucking party.
Bueno, ens quedem mano a mano. Mano a mano. Jordi, trobarem a faltar. Sí. No és el mateix sense tu. Ya no tendremos a alguien que nos deje todo por el medio en casa. Uf, ya ves. Es imposible vivir con Jordi Moula, imposible. O sea, llevo viviendo con él años, pero yo creo que ha cambiado un poco el chip y siempre espera que alguien pues lo recoja por él. Es en plan, no, dejo aquí el yogur y el día siguiente ya no está. Y dice, hostia, recogí el yogur. No, cabrón, te lo recogí yo. Pero te estimem, Jordi. Siempre junts. Yeah.